Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Esta mañana tenemos a doña Isabel Guerra, consejera del Partido Socialista Canario del Cabildo de Gran Canaria. Muy buenos días, doña Isabel, bienvenida. Muy buenos días. La semana pasada, el viernes, ya se ha presentado una reforma de la ley educativa, el ministro Wert, una ley educativa centralista, creada desigualdades, también con segregación de los alumnos. Las asociaciones de padres de alumnos, además de las organizaciones sindicales, dicen que es una vuelta a las aulas de los años 80, de los años 60, y más propio de los últimos años del franquismo que del siglo XXI. ¿Qué tiene que decir? Además, es una reforma a la ley que todavía ahonda más en las desigualdades, ¿no? Y además hay una apuesta decidida, y se nota que hay una apuesta decidida por la educación privada, y que la educación pública pues sea eso, una educación segregada, incluso por sexo. Quieren imponernos que las clases sean de niños o de niñas, una vuelta atrás en todo lo que es la filosofía y pedagogía de integración de niños y niñas, y creo que pues una vuelta de tuerca. Se nota ya en los presupuestos como la bajada estrepitosa a nivel nacional, y eso se ha traducido en las comunidades autónomas, pues la bajada de presupuestos que hace que se merme la calidad educativa, y además, aparte de eso, ya nos ponen una reforma que va a evidenciar pues eso, unas grandes desigualdades de acceso tanto a la pública, como puede ser a la universidad, conforme a si tienes economía o no para mantenerla, y hay un retroceso mayúsculo, y eso se va a notar a la larga. A lo mejor en un par de años no se nota, pero a la larga se va a notar, ¿no? Ya se nota en las universidades, ya hay menos matrículas que otros años, y luego nos dicen que nosotros vivimos por encima de nuestras posibilidades con el tema de la matrícula, cuando resulta que hay países europeos como Alemania donde la matrícula vale ciento y pocos euros cada 6 meses, con lo que serían 200 y pico euros, y aquí la media está sobre los 1.000 euros, ¿no? 1.000 y pico euros, dependiendo qué comunidad autónoma y cómo hayan hecho los recortes. En nuestra comunidad está sobre los 1.100 euros la matrícula, 1.100, 1.200 euros, dependiendo la carrera, ¿no? Pero eso quiere decir que tampoco vivíamos por encima de nuestras posibilidades, y que hay en Europa, hay sistemas educativos que se están manteniendo, son gratuitos, y o el dinero es un aporte que todo el mundo puede permitirse. Hombre, si vamos a Suecia, pues incluso la universidad ahí es gratuita totalmente, no pagas nada, ¿no? Y creo que es un desmantelamiento absoluto de lo que son las políticas de educación de este país, y retrocedemos a antes, yo creo que incluso que la época de Franco, ¿no? Otro tema también importante también son los colegios. En los colegios de Madrid pues le piden a los niños, a las madres de esos niños, si llevan el tupper, ¿no? Pagar 3,80 euros, un euro menos que el menú escolar. ¿Eso le parece? Es que eso es inédito, ¿no? Es que le cobre a un niño por poner el tupper a calentar, y que se lo cobren mensualmente esa energía que se gasta, pues me parece descabellado. Es una vuelta de tuerca a los ciudadanos, que entre otras cosas con eso no se va ni a equiparar ni a equilibrar ningún presupuesto de educativo en el ámbito de educación, y no solo eso, sino que también que crea un quebranto importante a todas esas personas que más lo necesitan y que se llevan su comida de su casa porque interpretan que no pueden pagar un comedor, porque ahora ya los comedores hay mucho menos subvención a las personas que quieren acceder al comedor, y que me parece, vamos, yo creo que denigrante incluso. A mí me parece inédito que eso pase. El pasado viernes se celebró el Día del Alzheimer. Hay muchas residencias que han cerrado, y vamos, y se crea empleo con este asunto, pero el Partido Popular no está por la labor del tema de la ley de dependencia. Pues no está por la labor, debe ser porque ellos se pueden permitir pagar una residencia con sobre los 3.000 euros, o entre 1.700 y 3.000 euros lo que vale una residencia privada, ¿no? Yo creo que el Día del Alzheimer era para recordar que hay muchísimas, es la enfermedad del siglo XXI, cara a de los procesos de envejecimiento con más radicales en la enfermedad, que es la demencia, un tipo de demencia es el Alzheimer, y bueno, hay alarma social a nivel nacional e incluso mundial de que el Alzheimer va a ser la enfermedad del futuro. Se está investigando muchísimo con células madre, a partir de que en Estados Unidos, pues cierto dirigente dijo que no, hasta que tuvo un Alzheimer,
concretamente Ronald Reagan, ¿no? Sí. Y fue ahí cuando se empezó a dar el visto bueno en la investigación con las células madre, pero es la enfermedad del siglo XXI por la que muchísimos de nosotros vamos a igual podemos padecerla, ¿no? Yo creo que es una apuesta decidida ese día para reivindicar pues que hay residencias que están cerradas en esta Gran Canaria, que hay 3.000 personas que están esperando en lista de espera por una residencia, que hay residencias como la de Firga, como la de San Mateo, como la de Mogán, que no se han abierto, que aún habiendo dinero no se han abierto, que las políticas del cabildo en la gestión de las residencias es nefasta. ¿Tiene un caos en los presupuestos sociales el cabildo? Eso dice Rosa, a mí me extraña, porque después de un año de gobierno con un consejero del Partido Popular en llevando los asuntos del cabildo, ella siendo consejera de Hacienda del Cabildo de Gran Canaria, por lo tanto controla los presupuestos y controla el dinero. No sale bien parado el anterior consejero. No sale nada bien parado por parte de la consejera, porque ella coge una cartera y quiere dejar al otro muy mal. Debe ser que ella es muy buena, todavía no ha aterrizado, ¿no? Y uno tiene que, en principio, demostrar que eres buena en una cosa hasta que no decirlo con anterioridad, ¿no? Y creo que está dejando muy mal al señor don Francisco Santana, lo está dejando nefasto. Lleva un año gobernando con lo que ya tendría que tener, ese caos que ya dice, más o menos resuelto, y no al año decir que hay un caos en los servicios sociales en cuanto al nivel económico. Porque te digo, ella es consejera de Hacienda, ha sido consejera de Hacienda y sigue siendo consejera de Hacienda. Por lo tanto, el control económico en los servicios sociales lo ha tenido ella también. Pero además ella es miembro del Instituto Sociosanitario y puede y debe, y su, es su obligación no llegar allí y cobrar la dieta, nada más. Su obligación es tener conocimiento de cómo se están gestionando los recursos del cabildo. Oye, Isabel, ¿en qué estado se encuentra en la actualidad la residencia de Firgas, entonces? Mira, ella habla de, hace declaraciones la semana pasada, a raíz de que nosotros denunciamos el cierre de la residencia, aún habiendo dinero en el cabildo de Gran Canaria para mantenerla, y hace declaraciones de que sí, de que efectivamente pues iba a mantener, va, no se preocupen los ciudadanos de Firga, que se va, la residencia no se cierra, cuando la residencia está cerrada. En estos momentos la residencia está cerrada, no hay ningún paciente, ningún usuario allí, están las trabajadoras, porque en el pleno del 24 de agosto se decidió desde el ayuntamiento que se cerraba la residencia, se publicaba en el boletín oficial del cierre de la residencia, igual la residencia, la guardería y la radio municipal, se cerraba y además pues mandaba a los 17 usuarios para su casa. ¿Qué pasa? Que tienen un periodo de reclamación de unos 30 días, una vez publicado en el boletín, para presentar alegaciones. Y en esa estaba, se cerró la residencia. Y ahora viene doña Rosa diciendo que va a salvar la residencia poco menos, que tiene 117.000 euros, cuando tiene 269.000 euros para esa residencia. Eso quiere decir que le da incluso para aumentar el número de beneficiarios que puedan estar en la residencia. Si eran 17, pues puede aumentar hasta 30 tranquilamente. Y bueno, y lo que dice es que tiene 117.000 y que va a continuar la residencia. Es inaudito, ¿no? Porque para eso había cerrado. Y además son del mismo color político, doña Paola Hernández en el Ayuntamiento de Firga, es del Partido Popular, y doña Rosa o el consejero anterior también son del Partido Popular. Y los presupuestos son públicos, es decir, miremos en el presupuesto qué partidas presupuestarias vienen para la residencia y veamos que tiene 269.000 euros. Es más, tenía el año pasado 323.000 euros que se fumaron porque no se gastaron. No se gastaron, se fumaron. Al término del año, esas cantidades, si no se gasta, pasan al fondo común y luego se vuelve a posicionar en los presupuestos. Ya con una merma. De 323 pasó a 269. Y Rosa nos dice la semana pasada, en un periódico también digital, que tiene 117, oiga, pues ¿y dónde está el resto? Porque en el presupuesto están los 269.000 euros. Le pasa lo mismo a San Mateo. San Mateo es una residencia de día, que el año pasado tenía 300, y no recuerdo el pico, pero 300 y pico mil euros, no se gastaron, 389.000 euros, no se gastaron, y este año vuelve otra vez a colocarse esa residencia con ese dinero. Está cerrada, cal y canto, es decir, no tiene razón de que no se abra y no se pongan usuarios. Al igual que la bodega insular, tengo entendido. Bueno, la bodega insular es del Cabildo, ¿no? Es del Cabildo Insular de Gran Canaria, está en San Mateo. El otro día, aprovechando que era la festividad de San Mateo, pasé por allí, sigue cerrada.
Lo peor de eso no es eso, es que hay una inversión ahí de unos 7 millones de euros que se hizo en su momento, aparte incremento de inversiones, porque esa obra fue recepcionada por el señor Soria sin ningún, ninguna inspección. Tenía unos déficits importantísimos en la obra, tuvieron que subsanarse porque se mojaba, no reunía las condiciones adecuadas para tener allí una fermentación del vino, la preparación del vino. Hubo que hacer arreglos cuando en nuestra época se hicieron los arreglos, se compró la maquinaria y hoy allí ni hay maquinaria, que no sé si es que la han hurtado o si es que se la han llevado por otro lado, que no lo sé, que ya preguntaremos nosotros en el Cabildo, en la Comisión de Pleno, qué ha pasado con la maquinaria que tenía la bodega insular. Y por otro lado, pues sigue cerrada y no tiene ninguna perspectiva ni proyecto. Pues este tema se viene arrastrando en la época de Soria, ¿no? Cuando era presidente del Cabildo. Claro, esta época se licitó en la época de Soria. Se licitó y se adjudicó e incluso se hizo la obra. Se recepcionó la obra sin ninguna inspección por parte de Cabildo de cómo estaba recepcionada esa obra, si está en buenas condiciones. Pues estaba en muy malas condiciones la recepción, pero aquí como el dinero parece que es público y nadie lo mira por él, pues se recepcionó mal. Cuando nosotros llegamos a esa bodega no se podía hacer nada si no la arreglábamos. E hicimos un expediente otra vez de arreglo para poderla sacar a concurso y licitarla otra vez. La licitamos, compramos la maquinaria y está todo. Y luego ya nos fuimos, hace 4 años no son nada. Nos fuimos y dejamos esa obra así. Ahora, la maquinaria no está. Y la obra está parada y no se ve un proyecto claro que quieran hacer el Cabildo de Gran Canaria con esa bodega insular, porque desde luego los excedentes que puedan haber de la uva de la zona, que se fabrica, ahí se elabora un buen vino, por ejemplo, nosotros tuvimos la bodega al Frontón, un vino estupendo que yo aconsejo a todo el mundo desde aquí porque un caldo muy bueno para ser de medianía. Y bueno, los agricultores del vino decían que bueno, lo que se podía hacer es con los excedentes de uva que tenían las empresas que se dedican a la elaboración del vino, llevarlas a la bodega insular y a ir a hacer otro caldo y sacar una producción y la otra y tener pues eso, lo que se está haciendo en Agüimes, por ejemplo, con el señorío de Agüimes, que viene a ser más o menos lo mismo, ¿no? Y además lo ponían de ejemplo incluso la bodega. Pues eso está parado totalmente. El Cabildo no tiene una idea clara de lo que es la bodega insular y para qué se concibió la bodega insular. Yo recuerdo al señor Soria que en un momento determinado con la central de leche dijo que el Cabildo no estaba para hacer yogures, ¿no? Y vendió la central por 3 duros, perdiendo dinero, y ahora tenemos graves problemas de nuestros ganaderos con el tema de la leche. Pero además, en este caso, en la bodega insular, también se hizo una inversión muy importante con los reformados que hubo que hacer, y está ahí parada y quieta y no se sabe exactamente. La verdad que el sitio es ideal. Es un sitio donde hay aparcamiento, donde se puede elaborar, y es una pena que los dineros públicos pues estén abandonados, quietos. Otro tema también importante, que este próximo jueves vienen los príncipes de España al sur, a San Bartolomé, con el tema del Día del Turismo. ¿Y qué actos tiene programado el Cabildo? Pues no lo sabemos, porque lo hemos pedido, que qué programación tiene para los días el Día del Turismo a nivel mundial, que es muy importante. Que se celebra en Maspalomas. En Maspalomas. Además, venía reclamando durante muchos años y se celebra este año aquí. Vienen los príncipes y el Cabildo de Gran Canaria, que es el líder de lo que es la política turística en nuestra isla, pues no tiene una programación aprovechando el día de divulgación de nuestra isla a nivel turístico. Nosotros lo hemos reseñado más de una vez, que el Cabildo está ausente de lo que es la gran estrategia turística que se debe hacer de nuestra isla para poder seguir fomentando que el turismo venga a nuestras islas, que sea un turismo de calidad y que además pues potenciar pues nuestra gastronomía, nuestra diversidad de paisajes, porque la isla no se concentra solo en Maspalomas, que está muy bien, pero sí que tiene una diversidad de clima, es el llamado microclima que tenemos en Gran Canaria, que debería de ser aprovechado pues todos esos recursos naturales para hacer una oferta llamativa, ya que tenemos una cobertura nacional y mundial de lo que es nuestra isla, pues para aprovechar, tener nuestros sponsors adecuados
y poder incrementar nuestro valor turístico que lo tenemos. Otro aspecto importante destacado de la semana fue la fiesta de la juventud. ¿Cómo se invitó a tantos jóvenes? Pues yo no me enteré si fue a través de las redes sociales, sí, a través del Facebook. ¿Cómo se seleccionó a esos jóvenes para una fiesta en un catamarán? El Cabildo de Gran Canaria en verano decide, aprovechando el Día de la Juventud, pues hacer una fiesta en un catamarán e ir por la orilla de nuestra costa con los muchachos y las muchachas, pues celebrando este día. Claro, tú te preguntas, bueno, esos fueron 7.000 euros. ¿Estamos para nosotros meter a jóvenes en un catamarán y llevarlo de fiesta y todo muy bien? Yo creo que no. Que entre otras cosas, ese dinero serviría, por ejemplo, para las ayudas préstamos de las becas, que sí que eso sí que es productivo, o hacer tareas más pedagógicas. De todas maneras, la convocatoria fue un poco extraña, porque tampoco se hizo una convocatoria pública para que se enteraran todo el mundo. Y así todos se enteraron. Se abrió el plazo, era totalmente gratis, es decir, que los chicos y las chicas no tenían que pagar nada de nada. Mira que tú, que estábamos pagando 3,90 € por calentar la comida en algunas comunidades, pues tú dices, ¿esto qué es, no? Y además, pues tampoco había un criterio de selección de esos chavales, es decir, chavales que no tuvieran condiciones, que no se puedan permitir unas vacaciones, que sus padres estuvieran en el paro. No. Fue libre. No hubo una convocatoria masiva para que todo el mundo se apuntara, no se dejó un tiempo prudencial para que después hacer una selección previa, y además, pues todo gratis y pagado por Papá Cabildo. Esos son los excesos que muchas veces uno no entiende de cuando estamos apretándonos el cinturón y cuando no hay dinero para nada, ¿no? Lo que yo no entiendo, doña Isabel, es que reducen, por ejemplo, en beca. Sí, exacto. Reducen en beca, pero ¿cuál es la finalidad de la fiesta? O sea, ¿cuál? ¿Fiesta? Fiesta. Fiesta. No hay ninguna finalidad pedagógica ahí, ¿no? Sino fiesta, fiesta. Entonces tú dices, bueno, ese día se abrió la inscripción y a las 3 horas ya estaba overbooking. 110 personas y lista en espera. Pero ¿quién se enteró de esos 110 primeros? ¿Quiénes fueron esos 110 primeros? ¿Qué selección se hizo de esos 110 primeros? Es decir, ¿quién fue? ¿El hijo de papá o de mamá? ¿De alguno? ¿Que se enteró a tiempo? Mañana inscríbete. Porque hubo muchísimos jóvenes que no ni se enteraron. Ni además, creo yo que debería de haber unas condiciones, porque el dinero es público. Y ahora siempre hay que mirarlo, pero ahora mucho más. Y hay que mirar que si tú te vas a gastar un dinero, primero que cumpla un objetivo que sea pedagógico. Y segundo, que sea un criterio de selección justo, que no vaya el hijo de papá o el hijo de mamá, que puede pagárselo si quiere, y en todo caso que vayan personas que no pueden permitirse eso. Que yo en estos tiempos lo veo frívolo, muy frívolo. En ese sentido nosotros lo hemos criticado porque nos pareció que no había razón. Y que no se volviera a dar, creo que no tiene por qué darse, porque son 7.000 euros que pueden, como te digo, ahora mismo el Cabildo está estudiando y viendo qué banco, qué entidad bancaria le da las becas préstamo a los universitarios, y no hay banco que quiera. En este sentido, Bankia ha dicho que no es un producto financiero que les interese, cuando lo hacía la Caja Insular de Ahorro. Que a propósito ya no existe Caja Insular de Ahorro, porque ya se encargaron algunos políticos de eliminarla prácticamente con la fusión en Bankia, y que después pues tuvieron políticos del PP, ¿no? Hombre, usted me dirá a mí. Yo no quiero decir ni nombrar a nadie, pero todo el mundo sabe quién ha estado en el Consejo de Administración de la Caja en los últimos años, cómo se ha gestionado la fusión de la Caja y cómo pues se ha evidenciado que Bankia, pues quien la llevaban sus grandes promotores, pues han sido todos miembros del Partido Popular, desde diferentes entidades y cajas de ahorro, que también eran miembros en los consejos de administración, eran miembros también del Partido Popular. Yo creo que hay que poner el dedo donde hay que ponerlo, y los culpables de que hoy Caja Insular de Ahorro ya no exista, porque ya no existe, la Caja Insular de Ahorro como tal ya no existe, dejó de existir, y ahora se va a hacer una fundación que un poco gestione. Decía el señor Suárez del Toro, presidente de la Caja, del anterior Caja, pues ya no, como te digo, no existe, que tendría dinero allí para mantener a lo mejor 2 años lo que es la obra social de la Caja, y que bueno, ya se vería el futuro de lo que es la fundación como tal, quiénes son los patrocinadores de la fundación, que Bankia quería estar
seguir, pero en cualquier caso ya lo veremos. Lo que hay, una muerte, yo creo que más que programada, de la Caja Insular de Ahorro de Canarias, y es un referente, ha sido un referente en Canarias, en Gran Canaria en concreto, y creo que nos las hemos dejado pues quitar de las manos, ¿no? Entre todo, la mataron y ella solo se murió, ¿no? Otro asunto espinoso. Y por como te decía, sí, que las becas crédito una en beca, estos momentos, sí, el Bankia no es un producto financiero que les interese, con lo que el Cabildo está buscando otras entidades bancarias que puedan asumir las becas préstamo. Es contradictorio cuando tú ves que se organizan en verano pues este tipo de fiestas que no tienen ningún objetivo claro, que no sabes tú cómo se ha seleccionado a todos esos chicos y esas chicas, que yo no quiero decir que sean del Partido Popular, pero hombre, hay gente que se enteró antes que otras, ¿no? Y yo me pregunto cómo, ¿no? Y, ¿sabes? Estas cosas que al no darle transparencia, pues tú puedes pensar lo que quieras, porque hay chicos que no se han enterado. Y además, como no hay ningún criterio económico para acceder, pues, y que se llenan 2 horas y en 2 horas ya se acabó el cupo porque ya no hay más, pues, hombre, no hace pensar muy bien de cuáles han sido los propósitos de esa fiestuki, como dicen algunos. ¿Cuál es otro asunto espinoso, doña Isabel? Es el tema de los cargos de confianza. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que hay que pagar algo ahí? Mira, ¿sabes qué pasa? Que el Cabildo de Gran Canaria, el anterior, nos criticaron por tener asesores y coordinadores en el anterior gobierno. Y el señor Bravo dijo que él cuando llegase iba a ser súper austero, iba a ahorrar dinero en asesores, cargos de confianza. Pues nada más lejos de la realidad, porque tiene más y además sigue aumentando. Y además, pues tenemos en estos momentos 17 consejeros gobernando y cobrando del erario público. Es decir, que porque incluso tenemos a 2 tránsfugas en estos momentos cobrando del erario público, aparte de un consejero no electo por la ley de grandes ciudades que también la contempla el Cabildo de Gran Canaria. Hombre, estamos manteniendo a mucha gente y encima los asesores de esos de los tránsfugas, pues además se trae su equipo de asesores y eso hay que mantenerlo. Y lo donde digo Diego, y donde ahora doña Rosa Rodríguez se cambia de consejería, pasa de presidencia a la consejería de Bienestar Social, pues aumenta también los cargos de confianza y eso supone más dinero para el erario público que pagamos todos con nuestros impuestos. Y estos eran los que presumían de magníficos gestores y de que ellos iban a minorar los cargos de confianza. Como te digo, han ido increciendo poco a poco y han superado el presupuesto que estaba el año pasado para cargos de confianza, lo han duplicado. Y eso hay que decirlo también porque a veces eso de vamos a recortar, cuando el señor Soria dice, no, es que hay que recortar consejerías del gobierno de Canarias. Yo digo, bueno, pues que le aplique el cuento también a los cabildos, en este caso al Cabildo de Gran Canaria, que está gobernando el Partido Popular y con la misma que dictamina para otros, que no son los suyos, porque aquí se puede, pues que también que lo haga para los suyos, ¿no? Y que tenemos 17 consejeros con mando en plaza. Comando en plaza, que hay que alimentarlo y darle de comer, como quien dice, pobrecitos, ¿no? Y además, no electo, 2 no electos, que es el señor Matías Campos y el señor Larry Álvarez, que yo con toda mi disculpa, bueno, Matías Campos es que no se gana ni el garbanzo, porque no se lo gana, hay que decirlo así. Y bueno, ha ampliado, fíjate, si ha ampliado el plazo para los contratos en práctica, para los empresarios, porque ni un empresario se ha presentado, se lo contrató en práctica. Entonces, da como una solución a un problema, ¿no? Cuando el problema lo ha generado él, que es que amplía el plazo para que más empresarios se apunten a, como si, bueno, no, es que no tiene ninguno. Qué increíble, pero bueno. Otro y luego tema, no solo agotar el presupuesto, nosotros hemos pedido el estado de ejecución, ¿no? Un poco se ríe, un poco el chance, pero la cosa es seria. Nosotros hemos pedido el estado de ejecución del presupuesto de empleo del Cabildo de Gran Canaria y nos tememos lo peor, que a fecha de septiembre, terminando septiembre, no se haya gastado ni un 30% del presupuesto. Y eso es grave con lo que está cayendo, ¿sabes? Otro tema importante que van a llevar al pleno son, entre ellos, las tasas aéreas, los certificados de residencia,
En Isabel también el plan prepara. ¿Y qué ha pasado con el tema de la tasa de basura? Porque el ayuntamiento se niegan a asumir Mira, nosotros hemos ese liderado, incremento, sí, ¿no? hemos liderado la crítica hacia la subida de tasas, como quiere hacerla el gobierno del Partido Popular, que es triplicar la tasa. Pasar en nada, sin ningún periodo de acomodación, a multiplicarla 3 veces. ¿Y eso cómo Pero va a no es influir? proporcional, ¿no? No es a lo Ah, nada. sí. El triple ya está. Y además han hecho un borrador no, un documento inicial de tasa que será reformado tal cual se acaben las obras de Juan Grande y el Salto de Negro, los complejos medioambientales, porque se presume que a partir de la entrega de esa obra y que ya se adjudica a la empresa, pues habrá nueva subida de precio de las tasas, ajustadas a la ya recepción de la obra y el tratamiento de los residuos. Con lo que es inicial, es decir, que ya nos triplica la tasa de basura en esta nueva tasa, y sabremos a mitad del año que viene, cuando ya la obra esté ya terminada, que se nos va a incrementar nuevamente. Hombre, yo creo que al ciudadano en estos momentos, que lo está pasando tan mal, que está pagando subidas de luz, que tiene libros, que tiene las navidades por medio, que la educación está como está, que la cesta de la compra está carísima, que la gasolina está llena de impuestos y que estamos pagando con unos precios elevadísimos. Yo creo que todavía más gravar al ciudadano, porque al final el ayuntamiento va a pagar esa tasa, pero a quien se la va a retraer, por lógica, es al usuario que tiene en su municipio. Con lo que al final el que paga es, como siempre, el usuario. Y aquí no hay discriminación entre si tienes mayor poder adquisitivo o menor poder adquisitivo. Pagas y punto. Nosotros pensamos que, sabiendo de que hay un incremento en los gastos o en el canon que pueda haber en el complejo medioambiental, hay que incrementar, pero debe de ser muy jalonado, que el usuario apenas lo note, Gradual. porque, efectivamente, que el usuario lo note apenas poco, y en 10 años ir subiendo, subiendo, hasta que se pague el precio que realmente cuesta el tratamiento de los residuos, porque Europa ahí está muy clara en cuanto a quién contamina, paga, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece que subvencionar el 90% en este año la tasa de basura, por lo que el usuario se le subiría apenas un 10%, que repercute en unos céntimos, y paulatinamente ir subiendo poco a poco, pues creo que sería lo ideal, hasta que la gente un poco se recupere, consiga trabajo y pueda ya hacer frente al pago. Y un periodo de esos 8 o 9 años, como se hace en otro tipo de tasas en otros lugares. Y creo que es así como se debe hacer. Nosotros hemos presentado una enmienda. Hombre, Nueva Canarias dice gratis total. Y eso es demagógico. Eso es porque no está gobernando. Y no sé, pues, si tú no estás gobernando, pero si tú tienes responsabilidad de gobierno, tú sabes que tienes que adecuar los precios del costo de tratamiento a lo que al final el usuario paga. Pero debe ser Gradual. muy tranquilo el cambio. Y en ese sentido, pues nosotros hemos propuesto una enmienda en positivo, para que, pues, sea el 90% financiado este año por el Cabildo, el año que viene un 80%, el siguiente un 70%, el otro un 60%, y así sucesivamente, hasta poder equilibrar paulatinamente lo que cuesta re realmente el precio del tratamiento de residuos. En cuanto a las tasas Desde aéreas, luego, gravar sí. un triple la basura, creo que en estos momentos lo único que hace es ahondar más todavía en las familias que lo están pasando especialmente mal y que están sin apenas poder llegar a final de mes. Y en cuanto a las tasas aéreas y los certificados de residencia. Mira, los certificados de residencia es una tomadura de pelo que nos han hecho a los canarios, como si nosotros estuviéramos siempre investigados por movernos entre las islas, ¿no? La propia ministra decía que no entendía, estaban investigando a todo el que hubiese hecho más de 30 viajes en un año. Digo, pues, eso es lo normal. Cualquier empresario o trabajador que se desplace entre islas, es que eso lo hace a lo mejor en 2 meses o 3 meses, no en un año, y que estemos siendo investigados Investigado. porque hayan hecho 30 viajes, pues vamos, es ridículo, y no conocer lo que hay en la isla.
Además, una época tan moderna como la actual, donde la informática llega a todos los puntos, donde tenemos la firma electrónica, el carnet de identidad electrónico, que podemos, pues con nuestra firma, hacer transacciones económicas, pues que se nos pida un certificado de residencia sencillamente para que el señor lo mire, porque es que luego te lo queda. Pero es nada más que verificar que tú eres de Gran Canaria. Es como decirte de antemano, no se fían de ti. Hay un chiste de Morgan que es muy bueno, que salió cantando Folía. El chiste era un grupo de señores bailando una isa, ¿no? Y le preguntaba una zapata a la otra y dice, bueno, ¿y no le has pedido certificado? ¿Por qué lo haces bailar? Y dice, porque no me fío. A ver si no son canarios, me va a ir una isa. Y la realidad es decir, ¿por qué tenemos que ser cuestionados? ¿Por qué tenemos que ser cuestionados como si no se fiaran de nosotros? Si ha habido trampa, vigile usted al tramposo, pero no nos trate a todos como tramposo, porque me parece que es inaudito, es una tomadura de pelo. Y hombre, yo creo que el carnet de identidad juega su papel, y es ese el que tiene y el que tiene. Eso es más, yo puedo certificar algo que como el señor de allí ni lo mira tanto, no lo pasa, lo puedo hacer fotocopiar, lo puedo... No pasa por ningún control tampoco, entonces es una tomadura de pelo a nosotros. Y bueno, y luego la cuestión de las tasas, ¿no? De que si nosotros estamos bonificados el 50% las tasas, eso que hace que nuestro billete salga un 50% más barato entre ir a ir a la península. ¿Por qué? Porque nuestras condiciones de lejanía nos acercan al territorio peninsular y somos tratados en igualdad de condiciones que otras personas que se pueden trasladar en toda la península sin que ello incremente en demasía su viaje, ¿no? Nosotros tenemos la dificultad que estamos, yo no lo llamo dificultad, es algo bueno, rodeados de mar, pero sí que es verdad que nos cuesta muchísimo más pues las comunicaciones. Y en este sentido hay una bonificación del 50%, que por cierto, fue Zapatero quien ya llegó al 50% y dijo expresamente que si la partida se acabase, pues se incrementaría sobre la marcha para seguir financiando el 50%. El problema es que viene ahora y hay una iniciativa que nace del Partido Popular en el Senado, donde propone que se mantenga las tasas aeroportuarias, la bonificación, siempre que haya presupuesto. Y ponen la lengüetilla esa de siempre que haya presupuesto. ¿Y eso qué quiere decir? Que como se agote ya ni uno más. Porque se ha agotado. Cuando la lengüetilla que teníamos nosotros era, y aunque no exista presupuesto, se habilitarán partidas para compensar y que siga funcionando la bonificación del 50%. Y es ahí donde no nos fiamos y donde creemos que el Partido Popular, transcurridas las elecciones vascas y gallegas, y que se planifiquen los presupuestos en 2013, pues donde nos van a pegar el hachazo tremendo, o lo que algunos dicen, el tasazo. Otro tema, doña Isabel, es el plan Prepara. ¿Qué opinión? El plan Prepara, que también fue una iniciativa que sacó el Partido Socialista con 450 euros, que el Partido Popular cuando llegó lo bajó a 400 euros, 399 euros, y todos lo saben. Que ha habido mucha mirar para otro lado y que la gente lo cobrara tarde, más tarde. Fíjate que el Prepara de junio se vino a cobrar en agosto y los que ahora están aprobados todavía no se han cobrado a este mes, los que están aprobados, con lo que siempre ha sido como algo que te presto, pero en realidad parece que te estoy haciendo un favor cuando no es así. Bueno, pues nosotros nos tememos también que vaya a haber ese recorte transcurrido a las elecciones vascas y gallegas, que no se atreven a decirlo ahora, porque a muchos gallegos que están en el paro y a muchos vascos que están en el paro se echarían para atrás. Y creo que han puesto unos condicionantes que no se ajustan a la realidad. Si tú recortas en la formación para las comunidades autónomas, ¿cómo puedes exigir que el Prepara tenga aparejada una formación si no se la está dando? Y además vaya encaminado en busca de una política activa de empleo, es decir, de ir tú buscando empleo cuando ya quisiera más de uno que saliera de empleo. ¿Y cómo certificar eso? Es decir, ¿cómo certificas que estoy en una búsqueda de empleo? En cualquier caso, creo que son cortapisas para cortar la ayuda, para dársela a muchísima menos gente, para ponerle muchas más trabas a la gente, y lo que pretende es irla liquidando desde, pues eso, por inanición. Si no puedes acceder a ella porque no cumple una serie de requisitos que es casi imposible cumplir, pues automáticamente yo reduzco. Digo que la tengo, pero al final no pueden entrar sino
por ese embudo muy pocas personas. Y nosotros lo que íbamos a llevar al Pleno, además una iniciativa nacional, que esas medidas pues no se lleven a cabo porque son muchas de ellas incumplibles, no se pueden llevar a cabo sencillamente y eso va a hacer que muchísima gente se quede sin la ayuda. En cuanto al tema de igualdad, una noticia también a nivel europeo, entre ellas países como Reino Unido, Holanda, Bulgaria, Letonia, Estonia, en total 9 países han manifestado por escrito su oposición a la Comisión Europea de imponer una cuota de femenina al 40% a las empresas. ¿Qué le parece? Pues me parece nefasto. O sea, todo esto ha estado encabezado por Reino Unido. Países como Lituania, Hungría, República Checa. Países que tradicionalmente y Malta, son bastante también machistas, ¿no? Entonces, han escrito a la Comisión Europea negándose a esto. Mira, no le podemos tener miedo a la igualdad. No se le puede tener miedo porque eso no va a incrementar ni que haya más gastos en las empresas para cumplir la normativa. Sencillamente, lo que van es a poner a las mujeres en el sitio que le corresponden, que están haciéndola, solo que hay que reconocerla. Los planes de igualdad es eso, es decir, si una señora está trabajando al lado de un señor en el mismo puesto de trabajo, pues que haya, no se estudie, que cobren lo mismo. Es decir, mismo trabajo, mismo puesto de trabajo, que cobren exactamente lo mismo. O que las promociones en las carreras profesionales y puedan acceder a los consejos de administración, mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres. Eso no va a incrementar los gastos empresariales. Lo que va a hacer es igualitaria la empresa. Y a eso no se le puede tener miedo. Hay países que todavía no han avanzado en absoluto nada. Algunos estamos retrocediendo, parecíamos que íbamos avanzando, pero empezamos a retroceder. No han avanzado nada en políticas de igualdad. Y eso son discriminaciones positivas, lo que le dicen discriminaciones positivas. A mí me gusta llamarlas más acciones positivas en favor de la igualdad en los sectores empresariales de las mujeres, en los consejos de administración de las empresas. Hazte cuenta que en el IBEX 35, en España, todavía hemos, a pesar de la ley, a pesar de que tenemos una ley, hemos avanzado muy poco en igualdad en los consejos de administración de las empresas IBEX. Apenas un 0,3% de las mujeres están representadas, y así les va, porque esta crisis no la ha causado precisamente las mujeres, porque no estamos gobernando ni estamos tomando decisiones. Yo creo que estas son acciones positivas en favor de las mujeres en las empresas. Se deben de dar en todos los ámbitos, es decir, el acceso de las mujeres en igualdad de condiciones, no solo en el mundo empresarial, sino en cualquier ámbito de la sociedad, en el acceso a los bienes y servicios, en el acceso, como te digo, en la empresa, en la política, se tienen que dar porque son medidas correctoras. Ojalá no hubiesen falta, porque sería que ya estuviésemos equilibrados. En política se le exige más a la mujer, se le examina mucho más. Mucho más, y somos... Se le cuestiona más que un hombre. Mucho más cuestionada, ¿no? Y siempre, vamos, cualquier dirigente político es mucho más cuestionada. Se le valoran otro tipo de cosas que no solo la acción política que ejerce, sino incluso el físico muchas veces, o cómo se viste, o cómo es su forma de hablar, cuando a veces se les cuestiona a hombres, ¿no? Que yo he oído cabardagá por ahí, increíble, y nadie le cuestiona. Y sin embargo a las mujeres se les cuestiona continuamente su forma de vestir, su forma de proceder, cosas que poco tienen que ver con su acción política, muy poco. Y en ese sentido creo que nos queda camino que recorrer. Estamos en la buena labor, tenemos ahí unas leyes importantísimas como es la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, o como puede ser la de no discriminación de trato, una ley que quedó también ahí, o también la ley contra la violencia de género, son hitos importante. Y bueno, aparejado a ello también, aunque no necesariamente, está la ley de la dependencia, que tiene que ver con el cuidado de nuestras personas mayores, porque es verdad que el tema de la corresponsabilidad y el tema de los cuidados de los mayores está siempre en manos de mujeres, igual que la guardería, las escuelas infantiles, y que están ahí, que son hitos, que los ha cogido Europa, una parte social de Europa, como propio, como avanzadilla de España en temas de igualdad. Pero que nos tememos lo peor, que a raíz de que ha venido el Partido Popular al gobierno de España, pues hay un retroceso, hay por inanición, porque todo se muere por inanición, por dejarlo ir y que se dejen ir. Un claro ejemplo lo tenemos en el Cabildo de Gran Canaria, a nivel insular, que es que las políticas de igualdad han dejado de existir. Había una consejería de igualdad, hoy está adscrita a juventud, nosotros la teníamos adscrita a empleo, porque entendíamos que las políticas de empleo tenían que ir aparejadas también a la igualdad de oportunidades. El Cabildo la ha puesto en juventud, la ha matado por inanición, porque no se hace nada, apenas alguna charla,
por algún motivo del 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, el 8 de marzo, pero la ha matado, la ha vaciado de contenido y además las políticas de violencia de género han cerrado oficinas de información y asesoramiento, las ONG están sin cobrar desde el mes de diciembre, sí. Es decir, hay un desmantelamiento, yo creo que no casual, sino porque es así, de las políticas de igualdad y que se ha notado y se está notando, ¿no? Se está notando muchísimo a fecha de hoy que las organizaciones de mujeres que llevan el asesoramiento, el acompañamiento a las mujeres que son víctimas de violencia machista, pues están sin cobrar desde diciembre, como te digo. Y esa gente vive y come porque son, es personal que viene acompañado de unas subvenciones que se dan entre el Instituto de Igualdad del Gobierno de Canarias, que ha puesto su dinero, el Cabildo de Gran Canaria, que ha puesto su dinero, pero que no se dispensa. Es decir, los dineros hay, es como la residencia de Finca. Están los dineros, pero ¿y por qué no sale? ¿Por qué no se paga los que se tiene que pagar? Es para matarlas por inanición. Y para finalizar, doña Isabel, ¿el tema de menores está igual que el tema de mayores o realmente sí. Igual? El tema de menores está cuestionado incluso por doña Rosa Rodríguez, que ha puesto o ha cogido un informe para decir que los centros de menores son poco transparentes y que no se saben ni las plazas que hay. Cuando, y lo ha dicho ella de su propio consejero. Es decir, pero mire, es que usted no es una recién llegada a un gobierno, sí. no, es que usted está con su compañero, ha sido consejera de Hacienda, y si usted ha visto alguna negligencia o algo que no es transparente, usted ha tenido tiempo en un año para decirlo y para cuestionárselo a su compañero, pero no puede venir de nueva, como si usted no estuviera en un gobierno, llegar ahora y cuestionar a todo. Nosotros hemos hablado con los profesionales de menores, que son unos verdaderos profesionales, que están haciendo turnos rotativos, porque esta señora... Este gobierno les ha cambiado los turnos con ese afán de quererlo controlar todo. Los centros de menores tienen turnos de noche, tienen turnos de tarde, tienen turnos de mañana. Y tú a un menor le tienes que dar siempre a un técnico que sea su referente. No le puedes cambiar hoy uno, mañana otro y pasado otro, porque lo que creas en el menor es una incertidumbre y un abandono mayúsculo. Y son políticas de menores que tienen que ver con ser consciente de la problemática que tienen muchos chicos que son, pues, a lo mejor de familias estructuradas que están en riesgo de exclusión o ya están en riesgo de exclusión, pues están allí. Y tú tienes que darle referente. Y por una política pura y dura de racionalidad del trabajador, porque no es ni del gasto. Porque te crees que te puede engañar media hora, 10 minutos, cuando con menores no engañas nunca, porque el menor te implica. Y un técnico se implica con un niño, porque no te queda otra, somos seres humanos y estamos trabajando con menores, ¿no? Con niños y con niñas. Pues vemos que los técnicos están bastante quemados con este asunto y encima te los cuestionas. Es decir, es que encima usted me dice a mí que poco menos, le estoy haciendo trampa a usted. Y bueno, ellos tuvieron que hacer una modificación presupuestaria que nosotros les decíamos porque dotaron insuficiente. Mira, hubo cosas que subieron, publicidad y propaganda, pero menores para comida, para alimentación, para vestuario, bajó un 25%. Tú dices, pero bueno, estamos hablando de porquería en dinero, calderilla dentro de un presupuesto como el del Cabildo. Pues ha minoró un 25%. Nosotros les decíamos, mira, que antes de junio vas a tener que hacer una modificación presupuestaria porque no vas a tener dinero para pagar la alimentación. Tienes los niños que tienen, se multiplican por el número de comidas, por el calzado, por la ropa que tienes que ponerle. Y resulta que eso no te va a dar. Efectivamente, no la ha dado. No fue en junio, nos equivocamos, en un mes. En julio estaban haciendo una modificación presupuestaria porque no daba el dinero. Pero esta señora ahora se cuestiona hasta la ropa de los niños. Es decir, que unas playeras cuando un niño, porque lo dice el informe, yo digo, esto es de locura. Unas playeras cuando un niño las utiliza, que mira que le da caña a un niño a una playera, pues que se mantengan allí cuando ya no les sirve para otro niño. Pero señora, ¿usted no sabe la realidad de un niño en casa? Que un niño en casa cuando está en una institución tiene que ser tratado igual. Es decir, su padre y su madre es la institución en ese momento. Y tiene que velar porque tenga las medidas adecuadas. Y si un calzado, porque es que lo cuestionan en el informe. Que no sabe qué se está haciendo con la ropa. Pues sí, vamos a ver, si un niño pequeño la ropa se la estropea, lo que no va a dejarla allí para otro niño estropeada la ropa. O es que son surrealistas, son cosas surrealistas que lo que dicen es de la poca sensibilidad que a veces se tiene con los asuntos que tienes entre manos. Que tú económicamente puedes sumar 2 y 2, 4, pero en la realidad
La realidad es que cuatro no son cuatro. Cuatro puede ser, una vez te puede sobrar y otra vez te puede faltar. Y el centro de menores de San Bartolomé de Tirajana cerró, porque lo llevaba Cruz Roja, centro de niños, de maternales, lo llevaba Cruz Roja, pero se les agotó las subvenciones, no le daban subvenciones y cerró. Y todos esos niños tuvieron que venir a los centros que tienen el Cabildo de Gran Canaria. Tú tienes que prever que cosas así te puedan pasar. Y más en tiempos de crisis. Y tienes que poner la cantidad de dinero oportuna. Además, es que te lo decía la oposición. Si lo sabe la oposición, lo sabes tu gobierno. Que tienes mucha más información y canales de comunicación más importantes para saber lo que te está pasando. Y tú lo que no puedes es infradotar un servicio que no supone en el conjunto del presupuesto nada. Nada en el conjunto del presupuesto. Y que está bloqueando pues que profesionales tengan que estar racaneando en el centro de los niños con un alimento, con que es increíble, o que un profesional tenga algo de líquido, porque si tú vas, líquido me refiero a dinero líquido, porque si tú vas con un niño, sales con el niño a tal sitio, en ese momento tienes que disponer de dinero para comprar cualquier cosa para el niño, como un niño en tu casa, sí, vamos. Sí. No se quiere decir que se vaya comprando por ahí, pero tienes que tener líquido para en un momento determinado pues comprar una medicina en una farmacia y decir, pues venga, me llevo, yo qué sé, pues lo llevas a la piscina, porque los niños en verano van a la piscina, pues un tapón en un, pues le tienes que comprar un, y, que no, y tienes que tener ese dinero sobre la marcha. Eso no quiere decir que esté ajeno de controles, de, pero es que lo que tú no puedes decirle, no, no, ahora no. Pero bueno, ¿y qué hago yo en un incidente? Eso es... Habla mucho de quién es la dirigente que no empatiza en absoluto con los problemas que tiene encima de la mesa. Muy bien, pues muchísimas gracias, doña Isabel Guerra, por estar aquí esta mañana. Gracias. Muchísimas gracias. Espero que la entrevista de hoy, doña Isabel Guerra, consejera del Partido Socialista Canario en el Cabildo de Gran Canaria, haya sido sagrado. Continuamos con nuestra programación cultural y educativa, donde el vehículo transmisor es el español.